Aplausos y besos y recuerdo pues el estado de agua porque los últimos 10 años lo pasé yo con ella. Sí. Y empecé a hacer una cosa en la escuela que estaban ahí de los. Mira, mi niñez nunca pasa. Mi niñez nunca pasa porque yo vine en cabina. No bailan mucho, pero ahora en las calles, en las calles, mi mamá tiene mucho terreno, otra mamá. Y ahí me fui haciendo yo, además yo no era pelotero. Yo creo que era corredor de 100, 204%, o sea, largo, o sea, cuando estaba niño, cuando tenía 6, 6, 7 años, yo vine aquí por primera vez, que yo vine al Cerro Belén. El Cerro Belén es el 23 de enero ahorita. Entonces yo tuve la oportunidad de ver a la cervecería Caracas en el San Agustín. Wow, imagínate. Yo tenía más, estaba jugando ahí. Estaba Guillermo Vinto, estaba David Simón. Entonces es poco ni más, ¿cuánto? ¿Puro cuánto va? Yo tuve la oportunidad de estar. Después que yo regresé acá a Maracaibo, acá vino. Entonces después porque quitaron a San Agustín y entonces el Caracas se movió aquí a los días universitarios. Desde ese tiempo está el Caracaibo. Y yo conocía todas esas cosas, yo estaba allá metido ahí en esas cosas, pues, yo los conocía. ¿Me entiendes? Claro. Y aquí cuando llegué a Caracas, pues, yo conocía mucho, pero perdí. ¿Sí? Y entonces yo me fui apoyando más. Exacto. Porque tú sabes que uno tiene que estar más o menos respetaba, se respetaba. Entonces yo tenía ahí a Jesús Ávila, que era, fue mi entrenador en el béisbol doble A, okay. Que yo le piché al motorizado, porque yo estaba con el motorizado, porque yo había salido también en el ejército. Okay. Y yo estaba aquí en Caracas, metido. Pero yo conocía ya el ambiente con muchos sí, de los sí, de ellos. Claro. De los viejos. De los viejos, exacto. Y entonces vi que también muchos de ellos lo estaban firmando y esas funciones. Pero yo estaba firmado con la pues yo serví en el motorizado, porque salí en el servicio claro. Militar. Okay. Entonces yo servía, pero yo me iba a venir a practicar con cara que me iba atrás. Ah, ok. Y como entonces vieron que yo era mejor de edad. Imagínate. Pero yo había salido en el servicio militar y me dice, no, mi tú quédate mejor de civil. Y aquí él hace de encomienda, pues. Ok. No, porque no se le decía frijol ni nada de esas cosas, no. De encomienda para que lleguen los recados y las cuestiones a todos, a los guardias y las cuestiones. No hay problema, le dije. ¿Y aprovechaba el practicazo? Claro, y no tenía la casa allá a las 3 cuadras ahí en la loma de Urdaneta. Claro. Y estaba, y el comando lo tenía ahí, que era el cuartel. Fíjate. El motorizado. Y entonces yo jugaba con el motorizado, pero te lo hago. Yo dije, ¿qué hago? Aquí en Venezuela no había piche chulo. El único que había, piche chulo que había, que se llamaba el Mono Zuluaga, que Mono Zuluaga, ahí está. Y él ya estaba, ya se había retirado. Entonces te buscaban por los demás clubes aquí en Venezuela, los 4 clubes que había. No eran 6 ni 8, eran 4. Y no había un pique suyo. Y ahí me firmaron a mí. Pero una pieza valiosa en ese momento. Sí, ahí me fueron a hacer. Ahí yo conocí a Alfonso Carraquel. Okay. Alfonso Carraquel, ahí estaba Guillermo ahí. Alfonso Carraquel estaba, bueno, pelotero. Pelotero no impresionante, sí, acá en Venezuela. Bueno. Y yo fui hecho de Carrado Horacho. Carrado Horacho. Sí. Yo fui haciendo con ellos. Y ellos me enseñaban, no era mi tío, pero sí así me daban cosas y porque era mi trabajo. Claro. Ya después que me cerró la técnica, yo digo, mi madre, sí, yo no poseí los estudios. A mí me llama Pompeyo, yo fui con los clubes claro. Que pertenecía a la Liga Internacional. Claro. Ese club estaba, era, ¿cómo diré? Sorbente, ese club era de los clubes que eso no pertenecía a nadie. Si yo trabajaba, tenía una gringa, un trabajo con el Chichina. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los peloteros del Chichina que querían, se los compraba, como había esa grima, okay. Ese pack, se los compraban a los clubes para subirlos para aquí. No vendían, podía vendérselos a otros.
soy un pacto. Entonces, ¿qué pasa? A mí me firman en high, yo no firmo en ningún club, de ninguna organización grande de okay. Y a mí me compran los indios de ahí. ¿De ahí? De Cuba. Ok. A los de Troy me quería, pero no podía, porque como ya los indios de Cuba tenían un pacto con los indios de Cuba. Los indios de me agarraron por 15 mil dólares. A mí me comenzaron como relevista. ¿Cómo relevista? Como relevista, por aquí me viene esta moneda. Okay. Y después en el año 61 con 62, venía San Abridor. Okay. Me hace Abridor aquí, porque yo era relevo ya. Yo fichaba 40, 50 bolos de relevo ya. En los pocos lo poco años que duré, como ficho. Y aquí llegué y me pude y el rey no tenía más cosas. Ok, los indios gané 4 y perdí, gané 10 y perdí 4 y los puntos y pico pierdo las actividades, quedo ganando. Ah. Ese año vos venís y ganó 15 y el Catarracho ganó 15, yo gané 10. Y ganaste 10. Y fuimos campeones, fuimos en el 71 fuimos a la República, a Puerto Rico. A la Serie del Caribe. Y el que abrió Puerto Rico fue yo contra Mayagüez. ¿Cómo fue esa conversión entonces de lanzador a bateador? Allá en el 62, el manager, le dije, Bobby Maduro, que era el dueño del club, le dijo, mira, ponme a Vicky como jugará a fin, porque tengo aquí los... ¿Cómo se llama? Sí, la estadística de él, de que es un número aquí también. Que corre mucho, o sea, entonces calma. Y ahí entonces, yo me quedo como pinche. Pompeyo viene y entrega el informe, dice era para que lo mandaran para México. Entonces ese puesto me lo dan a mí, el de mi hermano. En Kissimmee, en los Estados Unidos. Entonces porque se fue para México y a mí me dejan en el décimo pinche. Ahí estaba Rubén Gómez, Titi Arroyo. A ver, Nato, estaba un club grande liga, bajado, que entra en este club. ¿No? Imagínate tú. Yo estoy ahí, carajo, con el Yati, no me acuerdo. Y yo voy al club, y ahí comienzo yo. Y la primera vez que se me tocó, y me sacaban a jugar para acá, para allá, y cuando me... Chau, mira, ni sé, que no me recuerdo, de repente me dije, ¿ves que voy a hacer un perfil? Porque ese perfil se volteó un brazo, una pierna, una mano, me ponía a hacer perfil y comencé a la palma. A ver, yo ya tengo 480 y una comunidad del primer mes. Durante 6 meses de temporada, 5 meses, 6 meses de temporada. Y tenía carnet, que era un mono de ellos, como una vida era irrespetado. Yo tenía como Dios dentro, quedando a 100 mil dólares, me estoy llenando todo. Ahí yo no daba para que la comé de baño. Entonces, para que lo lleno, señor. Y usted, hasta que tú no le quieres hacer ese caballito que está ahí. Vaya a 280. Claro, yo después usted fue yo. Yo no hubo más nunca. Ya tú conocías tú ese poco pelotero de la Liga Menor y tú sabes, ya tú estabas empapado, mano, porque ya para ir mirando, joder, todo como fue yo. Todo ahora te lo conozco y dice pan de batalla, que ya tengo como corre, con los brazos y todo en uno. Ahí está su peo ya. A mí me pone el Oakland, que estaba alguien ya de mano, a mí me puso un 20. Y entonces nadie me quiso. No, me dieron mi libertad, además que mi libertad, me dieron mis reales que me tocaba y me vine para acá para mi casa. Okay. Ahí llegué a mi casa y yo estaba haciendo todo lo que hizo esta casa. Me puse en el de esta casa. Y así el día me puso un charo en de México. Para Bocalina, para Córdoba. Ok. Para Córdoba. Ahí terminé en Córdoba, me cambiaron después para Puebla, me cambiaron para Aguascalientes. Allá en Aguascalientes también estoy acabando con la liga, Pompeyo era hermano, tiene hermano. Y entonces ellos, Charles Metro fue a México, fue a buscar un piche. Un piche zurdo. Lo fueron a buscar, yo estaba con Aguascalientes. Por cierto, estaba este es el que estaba bateando. Fíjate. Este champion bate en esa. No iba por récord, no llegué a los 200 y pero el jefe era 227 que perdió Miguelito Suárez. Y en él faltan 30 huevos, no llegué a los ojos, pero que me van como agua. Y yo no quería ir para México, para que llamara a mí.
me compraron una, los joyos, yo no me gusta los joyos. Yo tuve ese recorte. Entonces, ¿qué carajo? Me dice Pompeyo, mira, te compraron los joyos. Y yo dije, bueno, ¿y qué? Yo no voy para allá. Y yo no estaba con mis hijos, por cierto, el mayor que me lo mataron aquí, yo le dije, no, señor, estaba yo en Puebla, cuando sucedió esa vaina, esa compra. Pero yo no voy para allá. Yo no sé por qué tengo que tener que ser recorte universal. Y dije que no puedo, sí, pues. Ya, me dio con me mandó de ahí después a Bacaliente, y estaba mi señora allá, por cierto, con un techo, le di los reales, a ver todo lo que sea, y yo arranqué para los Estados Unidos. Yo llegué a Tijuana, pasé las líneas para San Diego, estaba en el Mississippi, y fui a parar a Chicago. Pero llegué a Los Ángeles, que eran los Hoyas, ahí estaban los Hoyas, pero no estábamos jugando ahí, estábamos en Chicago, y arranqué, aquí está Chiquique, que va, tiene que ir para Chicago, llegué a Chicago. Desde Chicago con una tercería. Y el primero que yo me había dado por mil, amigo mío, pues estábamos cumplidos. Coño, Tommy, ¿qué pasó? Poquito, estamos esperando desde ayer, coño. Desde ayer, desde ayer, ¿y qué pasó, coño? Desde un mes, yo que vengo descansado, bueno, en el comió ni me. Y tú me agarró una cerveza, bien frita, esa puta, esa como, guay, tómate, coño, no vas a ver que te empare. Déjame que esa mierda, chico. Yo me tomé esa madre. Y entonces le dije, ya le voy a echar a la sombra que tú estás aquí, la razón de mi hermano. Y bajó para abajo y le dijo a la sombra, mira, ya está el viejo vistito. Mire que se viste, no sé qué se vistió. Aquí sí ya se vistió. Y ahora que sea que ese mismo día estaba el de trío jugando segundo y de estudio, estábamos jugando con Chicago, en la Liga Nacional. Entonces en el octavo me sacan. Cuatro días se agarró un bate y estrenó el chavo y se comió su coño. Coñetado, no, yo estoy a mí, no tenía bate, dame que esta mierda se va a perder. Salí con un bate y yo, que no era mío. No. Y cuando es de trillo, entonces traen el mejor relevista de ellos, dejar el grupo no tenían el derecho. El octavo himno. Y viene, no, me saca mi control derecho y viene, sí, y viene el macho y entra el bombertico, entra el trillo y entra el sube. Y el más que está, coño, la cosa, me mandan a buscar chulo. Digo, coño, tío, tú tienes bolos de así mismo delante de todo el mundo. Y tú de eso, tú no cobarde, le dije. Pues yo tengo 5 días sin comer, yo te nochao, no, y si agarra un bate. Y usted, coño, un octavo aire y me va, me trae un chulo. Llamar, le dije, se le quedaron mirando, ¿qué es eso? Y ahí sacaron a Mote y como el primer. Se lo diré en español, obviamente, en español. Claro, por eso se habla en español. Mote lo reparto, güey. Y le ganamos a huevo trejado. A un periodo y ganamos a huevo trejado. Y le está al lado su fiesta, coño. Y ahí gente hacemos el guantú con la Mota y yo. De los dos viejos, 45 años, octavo y 9 meses de mundo. Salimos a quemar la vida. O sea que los picheres se ponen difíciles cuando uno no batea. Pero uno puede echarle la culpa al pitcher. Claro. Tampoco le puede echar la culpa a uno, porque un día bueno también del pitcher. Claro. Y uno tiene que estar consciente de esas cosas, mano. Claro. O sea, que muchas veces cuando un pitcher te tira un rostro, en que llaman los americanos, un pitcher pegado para echarte para atrás. Eso te está dando a entender a ti, coño, que es un hombre también que come. Claro. Come, ¿sabes por qué pone la dieta? Porque le ha dado 3 y más. Claro, oye. Entonces, mío, por favor. La verdad. Pero ahora no entienden eso. Antes no me decían, nosotros sabíamos cómo era la vaina. No, no, yo después que me retiré, mano. Yo tuve que poner un año y pico antes de retirarme ese estadio, para que no me fuera a pegar. Porque muchas veces, mano, al profesional, cuando se mete en un terreno, como yo, que tiene 30 años ahí, 30 años de terreno, se pega. O se pega, saliste así, y era como un año y pico pensado. Y entonces lo que hacía era apartar un poquito más la, muy bien, la mente en el estadio. El chiste me llegaba a mi hora de todo, pero ya comencé a apartar un poquitico más el deporte, hasta que sí, ya. ¿Sí? Y porque yo me retiré a mí, se fue a pelicar.